Bueno, Marius, por fin te encuentro. Tira él. Sí. Sí, ahora. Ahora te reconozco. Debí imaginarme que viajarías disfrazado. Nos vigilan. Te he estado buscando durante mucho tiempo, Marius. Estaba empezando a pensar que no querías que te encontrara. Perdóname, Tinael. Por favor. No, no fue culpa mía. ¿Que no fue culpa tuya? Dime, Marius, ¿cómo es que no fue culpa tuya? El vagabundo. Sí, fue él. Fue el vagabundo. Mis días en la Ciudadela de las Arpías parecen tan lejanos. Intenté huir de mis recuerdos en compañía de otros parias. En las montañas, pasadas las puertas del este. Estuve luchando por mantenerme despierto durante días, porque cuando soñaba, los recuerdos volvían. Recuerdos del monasterio y del poder maligno que lo había poseído. Sueños, recuerdos, ya no podía distinguirlos. Me había seguido la pista. ¿Cómo había podido encontrarme allí? ¿Cómo podía esa carcasa vacía de hombre, que apenas es capaz de soportar el peso de su propia espada, ser el terror infernal que me había llevado a esconderme allí? Parecía tener demonios en su interior que luchaba por contener. Empecé a pensar que estaba loco de verdad. Terror, la destrucción, la depravación que había visto. ¿Cómo podía explicárselo a ellos? Eran esos demonios de mi sueño. No venían del vagabundo.
No lo sé. ¿Por qué en los sueños pasan las cosas que pasan? Todo lo que sé es que cuando me llamó, tuve que seguirlo. Desde ese momento, viajamos juntos al este. Siempre hacia el este.